Referente a los últimos días, los hechos ocurridos en la localidad, no hemos tenido de consideración, hemos tenido denuncias formuladas referente a violencia familiar, ¿sí? Todas de instancia privada. Luego tenemos un expediente realizado con una situación que ya venimos tratando de hace unos 15 días atrás, este problema con el centro camionero, ¿no es cierto? Hemos tenido denuncias formuladas. En las últimas horas se procedió al secuestro de una camioneta referente a la causa, ¿sí? Con directiva de la Fiscalía de la ULA. Luego, lo que es durante el fin de semana que hemos pasado, ¿no es cierto? El día 23, hemos tenido una denuncia de también por lesiones leves, ¿no es cierto? Fue una pelea entre dos masculinos mayores, ¿no es cierto? De los cuales uno salió con lesiones, lo cual fue derivado a la ciudad de Río Cuarto para su mejor atención, de los cuales el día de hoy se le dio el alta. Y se siguen las cumplimentando las directivas de la Fiscalía de Instrucción de la ULA. ¿Sí? Se han hecho varios expedientes referentes a la ley 10.26, que son las contravenciones, con secuestro de motos y vehículos. Se han hecho controles vehiculares en distintos sectores de la localidad con resultados positivos. Y referente a hechos contra la propiedad, no hemos tenido hasta el momento, ¿sí? y se han iniciado operativos con localidades vecinas, también con resultados positivos. Comisario, con respecto a este caso de esta pelea entre dos vecinos de aquí, de nuestra localidad, de aquí de General de Valle, ¿se pudieron establecer las causas? ¿Cuál fue el origen de esta disputa que terminó con una persona apuñalada? No, hasta el momento no tenemos fehacientemente cuáles fueron las circunstancias en materia de investigación. Sí, es posible que haya sido una diferencia personal de ambos, de los cuales derivó en una riña y con armas blancas, de los cuales uno de ellos salió con unas lesiones considerables, de los cuales se tuvo que trasladar hacia el Río Cuarto para su atención. ¿Sí? Bien, la última pregunta tiene que ver con este conflicto del centro de camioneros que usted nos comentaba al comienzo del informe. ¿Cuál es la problemática de raíz en cuanto a los camioneros de nuestra localidad? Como bien usted decía, desde hace ya algunas semanas hay una serie de inconvenientes, una seguidilla de ocasiones que, bueno, vienen perjudicando no solamente el desempeño de los camioneros de aquí, de General de Valle, sino también de la zona. Por eso queremos saber un poco más, ¿cuál es el origen aquí de la cuestión de este conflicto? Sí, en realidad lo que nosotros tenemos conocimiento, de que de público conocimiento, ¿no es cierto? Son diferentes asociaciones, ¿no es cierto? Que, bueno, lo que podemos establecer que hay una diferencia de tarifa, de lo cual, bueno, eso puede ser una de las circunstancias de lo que ha ocasionado estos enfrentamientos que han derivado en denuncias y donde han ocasionado y han existido daños en los empleados, en los medios de transporte, en los camiones. ¿No es cierto? Ha habido varios daños referente a esta problemática. Es una materia de investigación más profunda para poder establecer realmente cuáles son las diferencias. Por el momento yo le puedo informar que tenemos que es una diferencia de tarifa las circunstancias que han derivado, ¿no es cierto?, en esta problemática. Bien, comisario, la última pregunta de esta nota tiene que ver con el patrullaje rural. Sabemos que están muy abocados a eso y queremos que nos comente un poco si se sigue trabajando con normalidad, porque esto se suma, por supuesto, a todos los controles que se deben hacer en los pueblos y demás, y no hay tantos efectivos policiales para todos los controles, para todos los trabajos que hay que hacer por estos días, ¿no? Pero
¿Cómo se viene trabajando desde el patrullaje rural? Sí, bueno, la patrulla rural, que nosotros que depende de la dirección de Río Cuarto, ellos hacen tareas, ¿no es cierto?, de prevención en distintos sectores, más allá que la jurisdicción es muy extensa, de lo cual no pueden llegar a cubrir la totalidad. Por el momento no hemos tenido hechos contra establecimientos o faltante de algún tipo de elementos, pero bueno, se sigue trabajando con las guardias mínimas. Ellos tienen un efectivo por guardia, se diagraman operativos conjuntos con otras patrullas rurales, ¿no es cierto?, como la General Roca y del departamento Roque Sáenz Peña, conjuntamente para poder contrarrestar estos hechos delictivos, ¿no es cierto?, en las zonas rurales, más allá que hay muchos establecimientos que no tienen, ¿no es cierto?, moradores, ¿no es cierto?, personas que cuiden el establecimiento debido a toda una crisis, ¿no es cierto?, que conocemos de una cuestión económica. Así que no tenemos hechos realmente por el momento contra la propiedad y en la zona rural, ¿sí? Se sigue trabajando con el tema del control sanitario. Las medidas son hasta el momento las mismas que tenemos ya de hace un tiempo atrás. Usted sabe que, bueno, han existido también multas referentes a las faltas contra las medidas sanitarias, de lo cual, bueno, se ha observado un tipo de desobediencia referente a la salud pública. Muchas personas no hacen un poco de conciencia referente al estado de salud, ¿no es cierto?, que todos ¿no es cierto?, que estamos pasando. Así que bueno, por el momento estamos trabajando conjuntamente con la municipalidad en el control sanitario, que ha sido muy efectivo. Se han realizado varios procedimientos referente a la evasión del control. Hay ciertas personas que quieren ingresar sin los permisos correspondientes, han sido interceptados y realizar el expediente correspondiente o la multa que corresponda. Así que en esa tarea hemos tenido resultados positivos y continuamos con las mismas medidas.